Cómo están bendiciones How are you, guys doing? Blessings to you Estamos felices nuevamente que estén aquí con nosotros y queremos continuar en este tiempo. Hemos escuchado una palabra de Cristine de lo que significa estar en casa y queremos ahora tomar este tiempo, quiero tomar este tiempo para traerles una reflexión una palabra que Dios puso en nuestro corazón. We are so excited that you can join us and that beautiful word that we just heard from Christine and I want to share with you guys what God has laid out in my heart today. Quiero hablarles acerca de la adoración auténtica. I want to speak to you guys on Al pensar en, en adoración que, que agrada a Dios, estuve reflexionando en este concepto de adoración auténtica. Y yo considero que es indispensable. And I think that it is important, that it is of extreme importance. Para todo creyente, for every believer. Voy a a decirlo, para todo creyente, for every believer. El To know that God values more our condition as sons and daughters than what we can do for the kingdom. Mira lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 3:26. Dice: Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Déjame, déjame hablarte de una ilustración para tratar de, de explicarte lo que estoy tratando de comunicar. Es hermoso poder ver la relación que existe entre un papá y un hijo. It's such a beautiful thing to see a relationship between a father and a son or a daughter. Y si podemos imaginar por un segundo esa dinámica, nos vamos a dar cuenta que la perspectiva de ambos lados es relación. And if we can just imagine for a moment that dynamic between the two of them, we can see that the perspective on both sides is relationship. What one does what one says, and then on the other side, what the other one does and what the other one says. Entonces, yo tengo hoy el honor de poderte decir que tengo dos hijas preciosas, Gabriela y Antonella. Sergio so has the honor to tell you guys that he has two beautiful daughters Gabriella and Antonella. Y una de las cosas que más disfruto con ellas es um, cada día como me puedo relacionar y aprendo a relacionarme con ellas. So one of the things that I enjoy most about them is that every day I can just join in relationship with them. Mi relación como padre con ellas no no se basa en que les puedo dar, perdón, no se basa en lo que ellas me pueden dar o que pueden hacer por mí. My relationship with them isn't based on what they can do for me or what they can give me. Mi relación con ellas se basa en que yo quiero que ellas que ellas sepan que las amo profundamente. Mi relationship es based en that I want them to know that I love them so profoundly. Y también que ellas entiendan que lo único que yo deseo es que ellas me conozcan. and for them to understand that the only thing that i desire and i want in my relationship with them is to get to know them así que hoy quiero decirte dos cosas específicas so today i want to tell you two specific things el padre celestial our heavenly father nos ama profundamente loves us so deeply y el padre celestial and our heavenly father desea que nosotros lo conozcamos Desires for us to get to know him. Si hoy podemos aprender y recordar esas dos cosas, If today we can learn and those two things, creería yo que hoy nuestra adoración va a ser más parecida a lo que Dios desea que presentemos. I think that our will be a lot El amor que Dios Padre siente por nosotros es infinito. The love that God the Father feels for us is infinite. Él entregó lo más preciado que él tiene, su propio hijo Jesucristo. He gave the most precious thing to him which was his son Jesus Christ. Y si hay algo que está absolutamente claro, es que en esta relación de amor de Dios y nosotros, él nos demostró a nosotros que no tenemos que hacer nada por él. If there's one thing that is clear between our relationship with God, is that there is nothing more that He wants just to be with us. Y que el, lo que nosotros hagamos por Él no va a afectar nuestra relación con Él. And what we do for Him is not going to affect the relationship that we have with Him. Y esta es la realidad de esto. And this is the reality of what I'm saying to you. Dios Padre nos dio la entrada... God the Father gave us the entrance. Y él nos dio el acceso, and Jesus gave us the access. Para estar con él y poder habitar con él. So that we can be with Him and we can dwell with Him. So I want you to hear this again. Our Heavenly Father loves us really deeply, so deeply. Y el Padre celestial desea que lo conozcamos. And our heavenly Father desires to get to know us. Quiero que guardes esta frase en tu corazón el día de hoy. I want you to keep this word in your heart and save it among you today. El Padre te ama por quien eres para él, no por lo que haces por él. God the Father loves you for who you are to him, not what you do for him. I'm going to say this again. God the Father loves you for who you are to him and not what you can do or what you do for him. And so you're probably wondering, <laughs> what does this have to do with authentic worship? Pues tiene it has to be everything. Because the way that we see ourselves is the way that we act and the way that we function. Es cuando hablamos de adoración auténtica que se necesita aclarar algo. La adoración no es actuada. So when we speak about authentic worship, we need to clear up one thing. And that is worship is not acting. Se necesita entender que no es adoración fingida o que está tratando de probar algo para impresionar. So you need to understand that worship isn't something you can fake or trying to prove something to somebody. Yo siento una profunda carga en mi espíritu por aquellos líderes de alabanza que, que dirigen a muchos al Padre. I have a burden in my in my spirit about worship and a lot of worship leaders that speak about the Father que dirigen a muchos a la adoración al Padre. Father, a conocerlo, a intimar con Él. To to him, Pero que su interior están buscando la aprobación de aquellos que están dirigiendo en adoración. No es la aprobación de un padre sino la aprobación del que están dirigiendo. Es como si la gente fuera más importante que Dios. Y no me malinterpretes los líderes de alabanza estamos llamados a bendecir a los que lideramos en la adoración. And, and and don't mistake me for a moment. We are supposed to lead people into worship. Pero es que lo que estoy tratando de decir es como si las personas pensaran que es más importante la gente que Dios. But it's like saying that some people just make it seem as if the people are more important than God. Su identidad, escúchame bien, su identidad está puesta en lo que ellos Hacen, mas no en lo que ellos son. Their identity then is placed on what they're doing and not who they are. I also feel a burden for those that are being led in worship to the Father. están buscando intimar con él y conocerlo y adorarlo they're looking to have intimacy to worship him to dwell with him but in su interior sienten que no son tan santos que no son tan buenos y por eso no pueden venir a adorar al padre but on the inside they feel like they are not as holy or not as worthy to be able to worship him entonces no tengo acceso, no puedo, solo los de allá pueden hacerlo. So I don't have access. I I can't really get to him. Only the people who are on the platform or over there have access to him. Entonces es como si su identidad estuviera puesta en lo que hacen y no en el que los creó y quiénes son. So it's as if their identity is placed on what they are doing or what they do and not who created them. Así que por favor escúchame Atentamente ahora lo que te quiero decir. Nuestra identidad está sellada en el Padre Celestial. Our is in the tu identidad está en ser hijo. Your identity is in being a son and a daughter of God. Cuando tú entiendes tu identidad vas a ser un adorador que adora a Dios auténticamente. When you understand your identity, you will be a worshipper that worships God authentically. Mira lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 4 del 4 al 7. Dice, "Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama, Abba, Padre, así, escúchalo, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. So, I want to read to you guys this word in Galatians 4 4 through 7. And it says, But when the set time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law that we might receive adoption to sonship. Because you are his sons. God sent the spirit of his son into our hearts, the spirit who calls out, Abba, Father. So, you are no longer a slave, but God's child. And since you are his child, God has made you also an heir. Escúchame atentamente. Nuestra identidad está sellada en el Padre celestial. Listen to me closely. Our identity is sealed in our Heavenly Father. Cuando encuentras tu identidad eh, correcta, auténtica, desde una posición correcta, when you find your identity authentically out of a place of authenticity, correct. Indiscutiblemente generas vulnerabilidad, honestidad, sinceridad. Undoubtedly, you generate vulnerability, honesty, sincereness. Entonces, tu adoración a Dios ya no está basada en actuar, en fingir para buscar aprobación. So then, your worship to God isn't just to get an approval of others or to faking. Tu, tu adoración ahora está basada no en que tan bueno o en que tan malo eres. Your worship now is not based on how good you are or how bad you are. Tu adoración es auténtica cuando vienes en tu condición de hijo. Your worship is authentic when you come in your identity as a son and a daughter. Tal cual como eres. Just as you are. Y lo único que buscas es relacionarte con él. And the only thing you're looking for is to have relationship with him. Déjame decirte esto. El resultado de todo esto que te estoy diciendo. Let me tell you something. the result of everything that I'm telling you right now De presentar adoración auténtica, to present authentic worship to the Father. Es que tu respuesta va a ser obediencia. Is that your response is obedience. Porque un hijo obedece a su padre por amor, no por temor because a son and a daughter responds to their father and obeys their father out of love not fear si tú adoras a dios por temor a algo que te haga, no lo estás adorando como hijo. if you are worshiping god out of fear of what he may do to you you are not worshiping out of love you are worshiping out of a place of fear y considero que hoy dios desea hablar a nuestro corazón en esa condición

El resultado de presentar adoración auténtica es manifestar precisamente el fruto del Espíritu. The result of presenting authentic worship is to bear the fruit of the Spirit. La palabra de Dios dice en Gálatas 5, 22 al 26. Escucha, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz. Paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Escucha, no hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han sido cruci han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu que dice Abba. No dejemos que la vanidad, el temor. I want to read to you guys Galatians 5:22 through26 and it says, "But the fruit of the spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things, there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in the step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking, and yes. envying each other. Que Dios nos ayude a ti y a mí. May God help you and I. Y nos guía presentarnos delante del Padre como hijos and may he guide us to present ourselves in front of God the Father as sons and daughters hijos amados y hijos que se sienten aceptos aprobados en él sons and daughters who are loved and who feel accepted by him que podamos disfrutar de lo que él hizo por nosotros that we may enjoy what he did for us y responder a su amor en obediencia Y out of that love, make a response in obedience. En adoración auténtica. In authentic worship. Quiero dar un momento para que ahí donde estás, cierres tus ojos. I want to give you a right there where you are to just close your eyes. Y quiero pedirte que examines cómo te estás viendo delante de Dios y cómo llegas a adorarlo como un hijo o como simplemente uno que hace cosas por él. I want you to reflect on how you see yourself. If you present your worship and yourself to him as somebody who is seeking approval or someone who is doing it out of love and not fear. Quiero pedirte que en este instante le permitas al Espíritu Santo que te hable, que te ministre. I want to ask you that in this moment you close your eyes and you ask the Holy Spirit for him to minister to you and to reveal to you the condition of your heart. Padre, venimos en este momento a suplicar. A pedirte con todo nuestro corazón. To ask you with our whole heart, que examines nuestro corazón. That you examine our Ayúdanos para poder ver claramente cómo nos aproximamos a adorarte. Help us see clearly, Father, how we come to you when we come to worship. Te pedimos en este día, Dios. We ask you today. Te suplicamos en este día, Padre Celestial, We beg you, heavenly Father, que tú pongas tu mano sobrenatural en nuestro corazón. that you put your supernatural hand over our hearts. Creemos que tú lo puedes hacer en un instante. Pero ese instante transformará nuestra vida para siempre. Transforma nuestro entendimiento. It transforms our understanding. Te pido Dios que en este instante hables a cada uno de los que estamos en este lugar. I pray God that you speak to every single person that is connected with us. Y te pido Dios que hoy nuestra adoración sea auténtica en respuesta a todo lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.